Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cuántos litros necesitamos para levantar una actividad bien levantada y durante cuánto tiempo. Sean todos bienvenidos. Ya hemos conocido dos formas de levante existentes en la ganadería bovinas, una de forma natural con su madre y la otra de forma artificial, siendo alimentada separada de su progenitora y alimentándola a través del tetero. Pues bien, cuando se hace un levante con una ternera con su madre, difícilmente podemos saber la cantidad exacta de leche que está tomando. Podemos tener una idea de un cálculo aproximado si esta se ordeña y se deja una teta para su cría, dividiendo la cantidad de leche que dan los ordeños entre las tres tetas. Así nos daría en teoría cuánta leche queda en esa teta que no se ha ordeñado. Pero vuelvo y repito, es un estimado, ya que la vaca puede guardarle a la ternera un poco más de lo que pensemos que le queda a la vaca. Además, la ternera puede mamarle en repetidas ocasiones durante el tiempo en que se dejan juntos y estimular a su madre para que produzca mayor cantidad. En cambio, en el levante artificial, sí somos nosotros los que determinamos la cantidad exacta que se debe consumir cada ternero, ya que lo debemos dar en el tetero durante el día en dos tomas, una por la mañana y la segunda por la tarde. Lo mínimo que se le debe dispensar deben ser 4 litros. 2 por la mañana y 2 por la tarde, siempre y cuando sea de leche de vaca. Si fuera leche reconstituida de los lactoreemplazadores, podría ser un par de litros más, para equiparar esta mínima. Aunque lo mejor y más indicado si de leche de vaca se tratara es que logremos dar 6 litros. Con esta cantidad de levante de esta cría sí tendría mayores garantías de crecimiento rápido y sano en este levante artificial. Como ven, el levante puede diferir en algunas fincas, unos pueden requerir de más cantidad de leche, otros de menos, pero según la cantidad de alimento, de leche y de suplemento que le demos, el levante será mejor hecho. En este levante, tanto en el artificial como en el natural, se le puede agregar algún concentrado, aunque en el segundo es menos utilizado. El tiempo del levante con leche, si es con la madre, puede llegar a 8 meses, ya que es necesaria la cría para estimular la bajada de la leche y evitar así que la vaca necesite ser suplementada para que pueda ser ordeñada. En cuanto al tiempo de levante artificial, generalmente en las lecherías especializadas suele ser de menor tiempo. Esto puede rondar entre los 4 a 6 meses, pero siendo más común hacerlo entre el cuarto y el quinto mes, aunque nos encontramos con casos que este levante de leche solo se da el primero y se continúa con concentrado, o se toma la regla final de decir que una vez el animal pueda consumir 2 kilos de concentrado, puede ser destetado y continuar su alimento con este balanceado. Sí es cierto que no existen reglas claras para realizar un levante de animales, que lo que a uno le funciona de una forma, a otros no le sirve. Por eso es importante que nosotros optemos por hacer de la forma que mejor se adapten los animales a nuestras lecherías y que así se mantenga sostenida en el levante por resultados productivos. Tomemos la decisión que tomemos, que lograremos hacerlo siempre de la misma manera y dispensando siempre la misma cantidad de leche durante las tomas, hasta el último mes, donde se irán bajando las cantidades hasta lograr destetar a dicho animal. Como ven ustedes, levantar animales, lo importante que debemos hacer es que lo hagamos de una manera correcta, para que los animales puedan ganar peso, puedan crecer a una velocidad normal.